Hay una canción que está un poco gastada, pero dice: los caminos de la vida no son lo que yo creía, no son lo que imaginaba. Uno a veces nace y piensa que es para tal cosa, pero la vida o Dios para los católicos se encarga de mostrarte que tenés un don y que lo tenés que aprovechar. Es lindo conocer más allá, conocer el corazón del personaje, y lo vas descubriendo. Y también es agradable cuando ese personaje sentís que lo conoces de toda la vida. Si te digo Santiago Edgardo, no vas a saber de quién te hablo. Pero lo que sí te aseguro es que te ha hecho reír alguna vez cuando te sentiste mal. ¿Cómo van a pedir aro? Estamos avanzados. Ahora se pide piercing. ¿Quieren un piercing? Bueno, veo que muchos chiquitos, chicos, presten atención, van a aprender historia a través de Pochi Chávez. La historia cuenta, San Martín cruzó los Andes apoyado por sus jinetes. Pero la historia no cuenta cómo le ha quedado el ojo este. El ojo este dicho. Mi mamá me agarró, tío, tirándome con una caja. Porque me ha llevado a traer el horno, métaseme el tonto. Día 2, hoy recibe a una persona que me da gusto recibir porque es paisano de mi pueblo, señor Pochi Chávez. ¿Cómo te va, Pablito? Un gusto, bien? Y muy agradecido de que me hayas invitado a tu programa. Y bueno, como te digo, una alegría verte, más allá de que no te conozco mucho, te habré visto cuando eras chiquito, yo te llevo muchos años. Así que bueno, un gusto realmente. Sí, más que nada compartimos mucho con Santi, con Franco. Claro, con mis hijos, que más o menos debe ser de la edad de ellos, ¿no? Sí. Capaz que más chicos, porque los chamos ya también están medio viejos. No son de hoy. Así es. Bueno, Poche, hablando de eso, de que quizás me viste cuando era más chico, ¿cómo empezaste con...? Bueno, esto es una respuesta que a veces no sé si es correcto lo que digo, correcto. Es como que ha nacido sin querer. Yo siempre digo de que Dios a nosotros nos tiene una cajita de sorpresa. Y bueno, más allá de que yo, por ejemplo, soy una persona criada en el monte, en el campo, con mis abuelos. ¿Me has visto cómo es la persona de campo? Tímido, vergonzoso. Y nada que ver con lo que soy ahora, un humorista, hasta los amigos que me conocen de chico me dicen que pensar que era tan bobo, dice. Tímido, vergonzoso, y hoy soy uno de los humoristas que nos está representando. Y bueno, te digo, para mí son cosas de Dios, porque no era mi intención ser humorista. Mi intención era, como lo digo siempre en todos los reportajes, era ser futbolista, era mi sueño de chico. Mira vos. Jugaba muy bien, no es que me quiera alabar. Yo estaba estudiando en Buenos Aires cuando tenía ya 14, 15 años. Y bueno, estaba fichado para jugar en las inferiores River, para ir a probarme, todas esas cosas. Y bueno, y mis padres, hacía un año que me habían dejado con mis tíos allá, terminado las clases y me han traído. No había ruego de nada, de que me dejen, y bueno, ahí se me ha truncado un poco la ilusión. Y bueno, ya esto ha nacido de golpe, sin querer, sin pensarlo, en viejo, porque a los 34 años recién empiezo a cantar con lo desconocido, a Pepe Mercado, Cunchi, que le decíamos. Cunchi, sí. Claro, andábamos cosechando nosotros para los Bernal, Colorado. Y empezamos a cantar y a ir a inventar cositas. Veníamos y cantábamos en las peñas. Y ahí en ese interín yo inventaba muchos aro-aros. Yo no hablaba, yo lo único que decía cantar nada más, pero no me sabía desenvolver arriba del escenario. Y bueno, y veía que a la gente le gustaba mucho esas cosas de los aro-aros, todo eso. Y un día, como te digo yo, son cosas de Dios, inventó un tema que ha gustado, la gente me hacía repetir en las peñas. Y bueno, he visto que más me aplaudían por el tema que de lo que cantábamos. Y bueno, eso me ha motivado un poco, y por esas
cosa de Dios, como dice. Un día me he puesto a escribir y no sé, 6, 7 temas y he escrito en una semana. Y que los he empezado a aprender y a cantarlo en las peñas. Y bueno, y eso ha sido una motivación grande de que ya más o menos como para que yo me vuelque al humor. Y esa época mi locutor era el que hablaba por mí, era Pichón Vera, que no sé si lo conoces. Sí, lo conozco, Pichón, claro. Fanático de Talleres. En claro, él era el locutor. Y bueno, y así de a poquito he tenido mucha suerte yo, porque hay gente que están años y años bregando por llegar a algo, y lo mío ha sido, como te digo, todo ha sido rápido. Dios me ha puesto buena gente en el camino, ha hecho de que grabe primer cassette, que ha sido el que me ha abierto las puertas, vamos a decir así, el Fiero, que hoy te digo, en la tarde yo lo escucho ese cassette y te digo, no me gusta escuchar porque Fiero, realmente Fiero, pero no sé, por eso te digo, suerte, que a la gente le haya gustado y bueno, se haya interesado un sello grabador que ha sido de costado. Y así que bueno, ahí me han hecho firmar por 3 cassettes más y bueno, ya he empezado a pegar, no sé, yo pienso de que también era un humor diferente, ¿no? Cantado, medio chabacano, que muchos humoristas por ahí no se animan a decir arriba del escenario. Obviamente siempre con respeto, ¿no? Seguro. Con ético. Hoy en la actualidad te cuento un cuento picante, pero con mucho respeto, que no, nadie se siente agraviado ni agredido. Así que bueno, has hecho la experiencia.